¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bioshock. En este episodio vamos a hacer una captura antes que nada de esto. Ahí va. ¡Opa! ¡Qué lento que se mueve el ratón! ¡Movete, movete! Ahí va. Bueno, a ver qué tenemos acá: el jardín del té. ¿Esto es una puerta? No, sí. ¡Oh! ¡Sí! Es una puerta, sí, lo que se puede abrir. Pero. ¿Qué tenemos por acá? Más fotos, ¿no? Esto, manguera. Bueno, acá para sacarle fotos a alguien. Oh, a ver, no dio cinta. Parece que esos pobres diablos han empezado a ver fantasmas. Fantasmas. Ryan me ha dicho que es un efecto secundario del tema de los plásticos. Los recuerdos de un pobre mamón se transmiten a otro a través de las muestras genéticas. Días de agua. Lunáticos. Rebelión. Y ahora puñeteros fantasmas. ¿No es genial vivir en Rapture? Diego, tiene sentido el humor, el tipo. Está bien. Bueno, hablando de... ¿Qué esperas, tonto? ¡Es precioso! ¿Hay alguien ahí? No, no, no hay nadie. No. No. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? Oh, me la vas a dar, estoy seguro. No sé ni dónde estás. Jesús, Dios, ¡socorro! Oh, lindo tesorito había ahí. Nada por acá. Le estoy buscando a ver si encuentro algo más por acá. No, no. Dios, ¿hay alguien ahí? El metro de Rapture. ¿Qué es? Arcadia Glens, no sé qué es. Vamos a llenar primero. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudar? No. ¿A ver esta puerta acá? ¿Esto es una puerta? Sí. Oh, cariño, me he recombinado de maneras que no imaginarías. Ven aquí. Qué locura. Dios, ¿hay alguien ahí? Que no, hombre. Joder. Menuda nochecita tengo preparada. Todo está listo. Flores, botella de vino, incluso dos entradas para el jardín de té. Nada pone más de humor a las pibas que la noche de Arcadia. Ya solamente tengo que pasar por Tristiker a recoger una jeringa médica para asegurarme. He oído que esta no es precisamente la primera vez que Angelina va al jardín de té. El proceso de potenciación ha sido un éxito. Las babosas solas no podían proporcionar suficiente Adam para trabajar en serio. Pero combinadas con el huésped, ya tenemos algo. La babosa queda incrustada en las paredes del estómago del huésped y después de que éste se alimente, provocamos la regurgitación y obtenemos una producción 20-30 veces superior de Adam útil. El problema ahora es la escasez de huéspedes. Fontaine dice, paciencia, Tenenbaum. Pronto abrirá sus puertas el primer orfanato Little Sisters y se resolverá ese problema. Qué hijo de puta, Querían usar niñas como granja. ¡Socorro! A ver, ¿qué estás arriba? Es obvio que tengo que ir para arriba, acá no, no. Acá no puedo subir, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, ¿sí o no? Decidiste, ¿puedo subir o no? No, parece que no. Bien, vamos por acá. Dios, ¿hay alguien ahí? Que ya voy, hombre. Opa. Acá no. Los del primer están por... Opa. ¡Espera! No. ¿Qué?
carajo. Una mala idea venir por acá. Esto... ¡Una! Punta, se teletransporta. Mierda, estoy cagado de las patas. ¿Me convendrá esto o me convendrá esto? Para que se quede quieto. ¿Dónde está? O él también apareció por acá. Ah, estoy lleno. Oh, loco. Qué juego que está de más. Bueno, me están dando lo que no me daban nunca, granada. Calculo que 10 minutos. Pues calculas mal. No sé cuánto llevo video. Como cambié el programa, este programa no tiene temporizador. Esto me tiene medio. Tendría que sacar fotos a este loco, ¿no? Le voy a sacar fotos, no sé si se me aparezca. Si es que lo llevo a ver. Va, eso lo cuento. Ah, le pude sacar fotos, sí. Houdini. Bien. Me la dio, ¿no? ¡Ah! Yo también. Uy, uy, uy. ¿Dónde está la muerte? Allá, pues vamos. Voy de frente a la muerte, ¿eh? Ahora tengo que hacer todo esto de vuelta, ¿no? Ah. Que te agarra. Yo que soy Nabuleti, soy medio de madera terciada. Y este loco que se aparece de golpe. Opa, siento los pasos. Ah, pues está arriba. Ah, está arriba, para que está arriba. ¿Dónde está la escalera? Me perdí. ¡Sorpresa! Y media, ahí tenés, sorpresa y media. ¿Eh? No me acuerdo cómo se llamaba el loco que hacía el coso. ¿Eso es solución de...? No sé para qué sirven estas cosas. Julian Wage, ahí va, sorpresa y media, ahí tenés. Hoy, Arcadia ha quedado cerrada para todo el mundo, salvo para los clientes de pago. El tipo me contrata para levantar un bosque en el fondo del mar y luego convierte un paseo por el bosque en un lujo. Ryan pregunta, ¿no debería un granjero poder vender su comida? ¿Es que un alfarero no tiene derecho a sacar provecho del producto de su trabajo? Ay, empecé a discutir con él hasta que recordé quién firmaba mis cheques. Lo único peor que un hipócrita... es un hipócrita en paro. Se pasa con los diálogos acá. Bueno, acá si había uno, va a haber otro, ¿no? Acá. Bien. Ah.
a tope de esto. Tiene que empezar a usar, porque si ya tengo de más. Por acá, ¿no? ¿Esto qué? ¡Wow! Un zapallo gigante. Yo en versión naranja. Bueno, acá hay fuego, ¿no? ¡Fuego! ¡Ah! ¡Lester! ¿Lester? ¿Quién es Lester? No lo conozco. Vení, vení, pero vení, asomate al balcón ahí. Vení a mirar el desfile, asomate al balcón. Dale que están las carrozas de fuego acá desfilando. Vení. Vas a esperar que yo me mande, ¿no? Vas a esperar que yo me mande para aparecer ahí. Sí, ahí te escucho. ¿Sos vos o hay alguien más ahí abajo? Dale, no seas tímido. Estoy intentando pensar. Dale, quítate. No seas tímido. Ahí ya anduve yo, ¿no? Sí, sí, anduve, sí. Che, qué tímida ve la gente, ¿no? Me dejan solo. Eso quiere, creo. En serio, para que te muera. ¡Opa! Bueno, 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 bueno. Ándale, ándale. Yo soy el asesino. Morite ahí, morite. Se iba a activar de vuelta. Yo sabía que se iba a activar de vuelta. Oh, me estoy gastando las jeringas como si nada. Así que podemos ir para arriba. Si aparece uno, para arriba, bien. Acá seguimos. Vamos para arriba. No. Se me va a hacer que para arriba no. ¡Wow! ¡Peleador! Cargado el arma. Le fui a disparar y no tenía bala. Bueno, acá tenemos algo para agarrar acá, no, este. Ah. A usted, caballero, ya lo revisé, sí. No, no quiero que se me vengan a curar acá. No quiero que me vengan a hacer trampa ustedes. Ya los conozco. Ustedes son muy tramposos. Ya los conozco a ustedes. Bien.
balas. 287 dólares. No, no voy a gastar nada. Bueno, no. ¿Esto se abre? Sí, ya que puedo ir por ahí. Pero está en la puerta esta. ¡Oh, caballero! Esas cosas no sé para qué sirven, ¿no? Bueno, acá tengo pasaje este. Oh. ¡Wow! ¿Cómo era? Tiene un nombre, el gato de Stalingrado, ¿no? De Edimburgo, ¿no? ¿Cómo es ese que te pone un gato dentro de una caja con una cosa radioactiva y si se rompe? ¡Lo estás infectando todo! ¿Por qué demonios? Debo de haber tomado el plásmido de calidad de... Como quieras tú. A ver esto, piratea y tenemos autopirateo, así que... Napalm. Bien. Bueno, ahora... virotes eléctricos. ¿Cómo eran los virotes eléctricos? Ahí. ¿El otro virote dónde está? Ahí. Bien. No. ¡Ah! Me equivoco, ahí. Bien. ¡Buenas! ¿Qué es, contorsionista? ¿Una papita? ¿Al camino? ¡Opa! ¿Puedo parar, no? Sí. Oh, plata, plata, plata. Muy criticonas. ¿Qué te pasa vos con la enfermera? ¿Qué problema tenés con la enfermera vos? Oh? Esa es mi torreta, creo. Sí. Sí, yo ya estuve acá. Esa es mi torreta y aquí le estabas disparando. Debe haber alguien ahí abajo, ¿no? Ah. Solo empleados. No, acá ya estuve. Ahora Metro Rapture. ¿Qué hay ahí? Es la torreta mía, ¿por qué me dispara? Hay alguien ahí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Ah, está arriba, ¿no? Creo que está arriba. Sí, pará que la diversión está arriba. Yo estoy acá abajo. Pará. Ya te agarré, sí. ¿Dónde va? Se vino a curar, menos mal que yo había envenenado esto. ¿Vi algo brillante acá? Sí, ¿qué hay? Opa, pistola. Buah, che, no estoy muy fino con la puntería, capaz con esto ando mejor. El tema es que tiene menos cadencia de tiro, tiene menos bala. Ahora sí, ¿no?
Saturnino, ¡corred! ¡Uy! ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Quién? No zafo esta gente, ¿eh? ¡Ya vienen! ¡Este lugar es vuestro! ¡Nuestro! ¿Eh? Toma. Hay otro loco ahí, se están peleando entre ellos. ¡El lugar es nuestro! ¡Nuestro! Dame algo. Un casquillo nomás. Bueno, a ver... Bueno, acá no había estado, ¿no? Y... a ver... perdí un explosivo, no... solo munición antipersonal y pistola... Ah, pará, ¿qué es esto? Objeto, no leí... objetos para inventar... cuatro mangueras... Ah, son las porquerías que vengo agarrando... Las herramientas de pirateo automático permiten a cualquiera... por poca experiencia que tenga, piratear dispositivos electrónicos... Por desgracia, se cortocircuitan, entonces son los legales... Ah, era esto, ahí va. No, ¿qué hice? Ay, qué boludo, compré sin fijarme siquiera este. Qué boludo, le hice clic y no. Ah. Dos de queroseno. Tres casquillos de tubo. No, y un tubo de latón. Qué bola, hice clic y no me di cuenta. Lo de arriba es lo que pide y lo de abajo es lo que tengo, ¿no? A ver, pará. Tres de queroseno, sí, lo de arriba es lo que pide y lo de abajo es lo que tengo. O sea que técnicamente de esto... Ah, no, porque me pide tres casquillos y tengo dos. No me gustó esto, gasté el pedo ahí. Algo que no tenía que haber gastado. A vos ya te revisé, ¿no? A ver si hay algo acá. No. Uff. Ah, bueno. A ver. A vos ya te revisé. Opa. Una jeringuilla ahí. Bien. Bueno, siento humildad y ya estoy. ¡Señor P! ¿Cómo ando estas cosas? A ver... Antipersonales... No, esta tiene que ser la que tengo que usar. Perforante no tengo. Perdigón eléctrico tengo 8, por ahí, de última. Bueno, me pita cámara. Mira, antes que nada, vamos a hacer una cosa. Ya que estoy, tengo rollo en pila. Empieza no, al Big Daddy, dame. Una más para darle más daño. No, ahorita el sister no. A ver qué dice. Aumento de. No, quiero al Big Daddy. Dame un punto más de Big Daddy. Ahí va. Ahí va, todo el mundo tiene lo del oculto, pero con ojo de fotografía, no se acuerda mucho tiempo. Ah, ¿y esto qué es lo que hace? Aumenta en gran medida las puntuaciones de investigación por sacar fotos. No, por ahora, guardar el fondo. No me mires a mí ni nada, yo ni nada. Bueno, tengo la vista cámara ahí en realidad, se está peleando con la... Igual bueno, no le sacó mucho, digamos. Mientras, vamos a... Se pelean los hilos ahí. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayudadme! Ya, ahora vengo... ¿Dónde? ¿Sí, ahí la loca? ¡Mátalo! No, se me fue. Bueno, está... ¿Sabes qué voy a hacer? Me la voy a jugar.
cargado, me cago en la... No, le falta uno, le falta uno. Ay, le faltaba un tiro nomás. No, ¿qué hago? Sacándole fotos. No, cambié para la cámara de fotos, boludo. Le faltaba un tiro nomás, le faltaba un tiro. Y cambié para la cámara de fotos. Mirá que soy banana. Ah, que soy banana. Vamos a darle. Ah, no, te vayas para ningún lado. Ahí va. Vení, vení, vení. Le faltaba un tiro, me pasé para la cámara de foto. No puedo ser más boludo. No puedo, no puedo porque... El día tiene 24 horas y yo soy boludo como 28, 29 horas por día. No puedo, no puedo. Me estoy limitado por las horas del día. ¿Qué dice esto? Dale, corre, corre. Antes que venga alguien. Te da poca cosa eso, boludo. Gracias. Muchísimas gracias. Ah, pero hay dos. ¿Qué? ¿Cuántas hay acá? Yo salvé una. Da, corre, corre. Dame ya. Dale, mija. Ah, estaba esperando que fuera la otra. ¿Qué me dejaste acá? 200 de Adam, desvalijador que no sé qué, y 12 perdigones eléctricos. Oh, perdigones eléctricos, eso sirve en desvalijador. Una de las creaciones más populares de Hacksmart te permite acceder a lugares de los que ellos quieren mantenerte bien alejado. Recombínate ya y empieza a piratear. Tema que no tengo más lugar. Piratear cajas. Por ahora lo voy a guardar acá, no tengo más lugar para. Ah, bien, 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 bien. Bien. Esto me sirve seguro. Está, ¿qué era lo que el problema que tenía recién? No, ¿qué? Ah, puse, qué boludo. ¿Tengo lugar por otro más? Sí. Ah, acá, ahí va. Era este, era este. Bien. Ahora... Ranura de plásmido. El objeto se atrasa con una descarga de fuerza. Esto no me llama mucho la atención. Que tiene que suelto se nota con la cámara. Así que mi vida te proteja durante poco tiempo. Por ahora me quedo con este. Derriba a tus enemigos con una fuerza huracanada. Ríete al verlos chocar contra las paredes. Bueno, no. A ver, me quedan 119. Podría mejorar salud. Esto que es un fuerza blanco y hace que ataque a otro que no seas tú. Esto podría ser útil. Creo un señuelo también podría ser útil. Oh, el otro Roger Ross. No hay fondos suficientes. Más 120 me pide. Por uno no puedo tener eso. ¿Esto qué es? Sufre medio daño por fuego, inflige mucho más daño. Usa fuego. Agarra E. Estos. Bien. Consigues un poco de salud y también si andas. A ver. Me gustaría el otro rayo 2, pero no lo puedo usar. Más plásmidos por ahora, en realidad no. O sea, mejora E. Mejora de salud, me vendría bien. Bien. Bien, creció la salud máxima, creció un poco. Bueno, vamos con un rayo, el otro rayo 2 no pude. ¿Qué arma tengo? Bien, esto... Al final me perdí, ¿por dónde vine yo? Pará. Bueno, el Big Daddy lo ataqué. Y... porque yo vine... Vine de acá, ¿no? Oh, no me acuerdo dónde vine. Sí. Sí, sí, vine por acá. Ahí estaba la jeringa de Abe. Vi al Big Daddy acá, le saqué fotos. Y... bueno, a ver. Ya que estamos acá. ¿Qué hay acá? Ah, nada, estos lo son. Alcantarilla, ¿qué dice? Acá por ver a ver si hay algo de loot. Opa.
Acá puede haber algo, ¿no? Sí. ¿O no? No. Sí. Bien. Todo sirve. Salida. Bueno, pero por acá no viene. ¿Qué hay acá? Bueno, acá hay... Señorita. ¿No? ¿No? ¡Limándolo! Acá hay una cámara, la escucho pero no la veo. Ahí, ahí veo la luz, ¿dónde está la cámara? Tiene que estar por ahí, no puede estar muy lejos de la cámara. Ya me perdí, no sé ni por dónde me metí. Pero bueno, encontramos nitrógeno. ¿Qué te pasa, Mary? Parece que necesitas un buen estímulo. No me siento muy bien, estoy mareada. Tengo... No, el botiquín está ahí. Incluso veo cosas que no están ahí. El pirateo está medio complicado acá, para allá arriba. Ah, mira. Mira cómo viene la mano acá. Mira vos. ¡Fa! ¡Qué chanchullo más grande! Para arriba. Dame otra vertical acá. ¿Qué tenés barra tocada que me puedas dar? Munición perforante, pasa que me da 6 nomás, es el tema, me da 6. Gracias a tus ansias el circo son... Los plásmidos, Mary. Vamos a arreglar. Solo necesitas frenar un poco con las recombinaciones. Antes de que te des cuenta estarás como nueva. Recuerda, un splicer listo es un splicer feliz. Un splicer listo, un splicer feliz. Qué locura. Bueno, ¿qué tenemos acá? Es una zona de loot, parece que fuera. Acá puede aparecer habilidad y mundo. Ay, se me fue. Bueno, no tengo más munición, Desapareció un pechito. Bueno, ahí se abrió la puerta, ¿no? Sí. De pedo, le disparé sin querer al tanque de combustible. ¿Dónde está? No quedó nada. Bueno, dame botiquín, rico botiquín. No hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, es para fabricar más cosas. Perdigón explosivo. Dos perdigones explosivos. Bueno, por el momento no voy a hacer nada. Ah, puedo piratear, que me baja el... A ver, tengo que ir para arriba. Me baja el ingrediente, ¿no? Supongo que será eso. Esto me dice que lo puedo hacer dos veces, ¿no? Perforante, pa. 40 balas perforantes me pueden llegar a servir también. Sí. 40 balas perforantes. Sí. Me pueden llegar a servir. Tengo poquito, voy a empezar a usar esto porque tengo poco del otro. Esto no lo abrí, ¿no? Sí, lo abrí. No más nada, ¿no? Y esto... Sancia tus no sé qué con circos, Osvarium.
Eso, eso. Eso, el circo safari. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ah! Se me fue. Me agarró desprevenido. ¿Dónde? 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 Ahí. Justito. Te saqué la foto, campeón. ¡Con el barbijo! Oh, es un juego del 2007. Ya, es todo futurista, el barbijo. Haciendo juego con la sangre del cuerpo. Este... ¿Quién es Atlas? Puede que justo, oigas cosas Atlas sobre mí, que veas mi nombre por ahí. En otro tiempo me importó la política. Pero es solo una excusa que usan los hombres para matarse entre sí. He acabado con todo eso. Solo quiero volver a ver el sol. Atlas. Uy, perdón, se me fue ratón ahí sin querer. ¿Quién es Atlas? El que me está dando órdenes por el teléfono. Por la... ¿Esto? ¿Puedo usar, no? Opa. El nivel de dificultad no es. Tengo que ver, a ver para dónde. A ver si por acá sí, por ahí puedo pasar. Bueno, en principio puedo seguir bajando. Bueno, ahí bien. Y uno de estos. Bien. A ver qué me das. 6 perdigones eléctricos. Bien, bien, bien. Sí, sí. Ya vi que eso, los vigidades son vulnerables a la electricidad. Le sirve. Eso, ¿se abrió solo otro? No, yo puedo pasar cerca. Medio creepy, ¿no? Están llorando ahí. Para, antes que te vengas a curar. Ya me la veo venir, que te vas a venir a curar. Esta te vas a venir a curar. ¿Sabes cómo te voy a dar? Un electro rayo ahí. No la contá. Ahora, ¿eh? Ah, ahí está la cámara que escuché hoy. La boda de mi hija, no la suya. Debe tener en cuenta cuando te disparen la cabeza. ¿Dónde está la cámara? La escucho, pero. A ver, la luz viene de. Ahora, la luz tiene que venir de por acá. Ahí está. Pero no llego a. No llego a piratearla, ¿eh? No. No me da la altura, ¿no? No me da la altura, no lo llevo. Ay, ¿la puedo reventar? Sí. Bien. Pues la reventamos entonces. Me parecía haberlo visto, porque yo estuve. Ah, pues yo estuve acá. Bien, está. Estuve acá y agarré por abajo, ahora tengo que ir por acá. O sea que por acá no vine yo. Por acá no vine, ¿no? O sí vine por acá. No, por acá no vine. ¿Esto va a reventar o no? Pero nada, está termodirigida. Quería ver el señor. Señor, no se mueva, por favor. Hágame el favor. Piratear, bien. Tengo que ir para arriba. Así que vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Bien. Ay, no pude. Fui muy lento. Vamos de vuelta. Fui
demasiado lento. Entonces ahora me das... ¿qué hago? ¿Puedo tener 3 perdigones explosivos nomás? ¿O 20 más perforantes? Me voy por los perforantes. Nada, no, 6 en realidad, porque son 3 y 2, son 6. 6 perdigones explosivos o 40 balas más de las otras. Pasa que yo tiro balas a lo loco, las voy a desperdiciar en realidad. No sé qué hacer. Esto es para los Big Daddy, capaz. Sí, voy por esto. Bien. Para los Big Daddy me va a servir más eso. Bueno, ya me perdí. Yo vine de acá, de esta puerta. Esa... Opa, acá siento algo. Vamos a escuchar esto primero. Viene uno ahí, pero yo me voy a esconder acá. A ver. Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. Pero ¿de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y nosotros también debemos serlo. Bueno, vamos a buscar ese loco que me está poniendo nervioso con los ruidos que hace. Está por acá, ¿no? ¿Dónde? Ah, mirá. Es una... Ya la vi. Me cagó la cámara y el virote, porque mientras me agaché para pasar por abajo el virote eléctrico, me agarró la cámara. Bueno, no pasa nada, estoy cerca. Estoy cerca, no pasa nada. ¡Estás lleno de... ¿Tú qué hacías acá? Me asustó, no me lo esperaba un loco acá. Que estaba en el banco genético, ¿eh? Andás a ver qué andaba haciendo. Bueno, ahora tengo que ir rápido porque va a estar la cosa en este... ¡Opa! ¡Mierda! Hay otro loco ahí. ¡Maldición! ¡Estoy sangrando! Sí. Opa, te fuiste. Está sangrando, pero mirá, vení que te queda un poco de sangre todavía. Esa cosa me está matando, esa torreta. Vení, loco, ¿dónde fuiste? Ya está, hemos acabado. Mierda, me la dio con toda. Con toda la gana me la dio. Me la dio mal. Vamos para acá. Esto va para acá. Esto va acá. Vení para acá. Vamos para acá. Vos vas acá. Vos vas acá. Vos acá. Vos acá. Y vos acá. Y ahora la cámara. A salir de la cámara. La cámara. ¿A dónde está apuntando? ¡Opa! ¡Hola! Ahí. ¡Oh, oh!
Hay más todavía. Oh, no me dejan quieto, No, esto ya está. No te dan un respiro. Bueno, no tengo más verticales, ¿no? No, no tengo más verticales. No tengo más verticales, no tengo más verticales, así que... ¿Hacemos así? Bueno, ¿quién me estaba disparando recién? Ah, no, no era a mí. Ah, es que hay otra torreta ahí. Ah, había otra ahí, mirá vos. Qué perros que son, eh. A ver si tengo salida por acá. Sí, ahí. Bueno, más o menos, ¿no? Tampoco es que tenga mucha salida. A ver, acá. Por ahí. Ah, no encontraba. Bueno, bueno, ya déjense disparar, ya son hermana, una amiga. Juegan las dos conmigo. Oye, opa, una mina. ¡Una mina! Ahí, déjame. No hay nada. Opa, acá hay otra. Estoy armado hasta los dientes, ¿eh? Algo se viene. Sí, 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 ya sé lo del cierre. Es absurdo. Tan solo necesito un minuto. Las pruebas iniciales del Lázaro son muy prometedoras. Si la rosa cálica florece, entonces por Dios sabré que vamos por buen camino. ¡Rápido, el cierre! ¿Ah? Oh, vale, ya me marcho. Pero alguien tendrá que volver a echar un vistazo a estas muestras. Son muy importantes. A ver, mujer, estás a no sé cuántos metros bajo el nivel del mar. No jodas con las plantas. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh. Ah, no hay más zona de luz, ¿no? No hay más luz acá. No hay más luz. No veo que haya más luz. Acá. Opa, acá hay otra. Acá. Hay otra. Hola, señor. Andrew Ryan, bien. Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado. Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa. Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno, te sugiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor. Bueno, este era Gregory, me parece que se murió sentado acá, tranquilo, lo más pancho. Tenía una infección de oído, Gregory, mirá. Tenía una infección de oído porque tenía un parche ahí en la oreja. Pobre Gregory. De vuelta, a ver, acá había luz, vamos a agarrar todo esto. Aquí está. Ahora que veo estas máquinas, largan cosas, se pueden destruir estas máquinas. Capaz que me sirve agarrar. Pa, me están forrando de cosas, esto me da un poquito de. Una sola bala me da, no seas peleador. Ese ruido, pensé que era un misil que venía. Nada que ver. Pensé que era un misil, dije yo, ta. Soy boleta. Esto es
si le disparo vuelo para el carajo. Tornillo. La película. ¡Otro gato! ¡Eh! Ya no vas a joder más en el techo. No me podía creer cuánto había cambiado todo desde que salí de la consulta del doctor Steinman. Casi no reconozco Rapture. He oído que incluso han estado haciendo redadas y deteniendo gente en la Plaza Apolo. Le pregunté a Ryan cómo podía hacer esas cosas a inocentes. Respondió, ¿inocente? Si no han elegido defender Rapture, han escogido ponerse de parte de Atlas y sus bandidos. Así que no hay inocentes. Solamente hay héroes. O criminales. Bueno, ¿para dónde tengo que ir? No sé. ¿Dónde es para...? Seguir la flecha. Para abajo, ¿no? Ah. No, ahora... Ahora tengo que ir por arriba. Me está mareando. A ver, ¿dónde tengo que ir? La flecha apunta como para abajo, ¿no? Acá, pero acá no hay, no... El objetivo... El objetivo tengo que... No sé qué vueltas tengo que dar. No sé cómo... Llegar a la estación del metro, está bien. La estación del metro, está. Me guío por los carteles. Cuando voy a la estación del metro, bueno, cuando voy a la escalera primero, porque ahora me perdí. Ya no encuentro la escalera. Va, va. ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! No puedo salir, no veo. Pero no. ¡Ah! Ahora te voy a piratear, no te voy a piratear. Bueno. Tampoco la voy a tener que piratear porque no la puedo reventar. La vi, Además con el fuego en la cara, no ves nada tampoco, no ves un sorullo. Fua, qué horrible que debe ser quemado así. Un lanzallamas. Opa, me sacaste vida, Sobrete. ¡Pam! ¿Te molesta la luz? ¿Qué pasó? Opa, 10 municiones esa, sirve. Yo pensé que había estado por acá, pero por acá no había venido. Interesante. Acá, no, acá se puede pasar. No, esto es un... Sí, igual por acá no se puede ir. A la estación del metro tengo que ir. La escalera, acá está la escalera, bien. La estación del metro, cuando veo un cartel que me indique... Bueno, acá está el gato, acá no. Por acá. Murieron, ¿no? Están en el agua, pero no murieron. Bueno, esa munición me viene al pelo, esa munición. Estoy intentando pensar. Pero rápido, pensá, muchacho, que pensá. Cierre la puerta. ¿Cómo voy a ayudarte si no te acercas a mí? Atravesó la madera, nunca pensé que la fuera a atravesar, por eso me quedé tranquilo ahí esperando. Por acá estuve porque esto lo reventé yo. En la superficie una vez compré un bosque.
Los parásitos alegaron que la Tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? Para que la chusma pudiera quedarse boquiabierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso. Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. Dios no plantó las semillas de esta Arcadia. ¡Lo hice yo! Ajá. No me marcharé hasta que lo consiga. Bueno, hay uno que está loco ahí. ¡Oh, oh, 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 oh! La pelota. A mí no me hueles a triunfador. Sal de mi territorio. Cobro por minuto inútil. Cobras por minuto, vení, yo cobro por bala. ¿Dónde estás? Ahí. No, no. Tengo que llegar más bala. Esto tiene poca bala en realidad. Tengo ustedes sin munición, en serio. Estos locos igual no tienen armas, voy a ir así. Como van ellos. Ahora me serviría. ¿Por dónde? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Me la dio igual. ¡Te estoy pirateando! ¡Te estoy dando para piratear! ¡Oh! ¡Te estoy dando para piratear! ¡Te estoy dando para piratear! ¡Oh! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Le di electricidad! ¡La ve para piratear! ¡No entendí nada! Me dejó helado porque no entendí nada. ¿Sabes cuando se buguea? ¡Fua! Son de terror cuando se buguea. ¿Voy por la derecha entonces? ¿Por la izquierda se ve que no? ¡Ahora sí me dejó piratear! ¡Ay! ¡Qué fuerte que está el pirateo encima! Me da bola. Acá mete a apretar la B y nada. Bueno, acá estamos medio complicados con el tema de las verticales. Acá hay uno. Bien. Bueno, ahora lo encuentro. Acá. Bien, no encontraba. Pero me la dio. Uy, yo te estaba dando con el coso eléctrico. No seas malo. Tendría que ver, si está roto, tendría que haber un botiquín en el piso, no hay nada. No hay nada de luz. Bueno, si hay un coso de esto, tiene que haber una cámara cerca. Mira dónde está el coso allá. Allá. Mirá vos. No lo puedo agarrar. Opa, se bugueó. No lo puedo agarrar. Bien. ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Arriba. Ah, no, está ahí. ¿Qué hago? ¿Lo reviento? No, no va con ninguna. El sister es al pedo reventarlo en realidad. Voy a sacar una foto. A ver si me da algo. Sí. Lo voy a cagar a foto para que me dé cosas. No hay otra. Si me da más. Ah, ya no le puedo sacar más. No, ya está. Vale, ahí está la empleadora. Por acá y nos vemos en el próximo vídeo, que ya sería el metro de Rapture. Hasta la próxima. Bye.